Bueno, mira, eh, nosotros esta fiesta de los premios Caldén, que ya es tradicional por supuesto en la provincia de La Pampa, se hace desde el año 73, es decir, hace 44 años. Naturalmente, bueno, la, la fiesta está prevista para mañana viernes a partir de las 22 horas, convoca a 33 disciplinas, ¿no? A 33 disciplinas, donde de esas 33 disciplinas sale el Caldén de Plata. Y de, eso, de todos los caldén de plata, esos 33, salen los cinco ranqueles. Y de los cinco ranqueles sale el caldén de oro, digamos, que a consideración de la Asociación Círculo de Periodistas Deportivos Pampiano este, le correspondería por los logros alcanzados. También hemos incorporado este, los reconocimientos especiales que van por afuera, ¿no? que van por afuera de, la, de los ternados. Como consecuencia, bueno, de que hay actividades o deportistas que al no tener una asociación, un club a quien representar, han trabajado, digamos, de manera solitaria, como le llamamos nosotros, y han alcanzado importantes premios por eso hemos incorporado eh, estos reconocimientos por afuera, como así también a los discapacitados, que lo venimos haciendo ya de hace varios años a esta parte, ¿no? y por supuesto que en estos casos nosotros no divulgamos los nombres previamente, porque justamente se trata de una sorpresa que vamos a estar entregando en la misma fiesta. Bueno, cuéntenos mañana entonces el costo de la entrada. ¿A qué hora va a ser televisado? Bueno, por supuesto todos los que están ternados son con entrada libre y gratuita y la entrada tiene un costo de 460 pesos. Obviamente con el servicio del catering va a haber un cantante también para amenizar, seguramente con dos entradas de dos o tres temas cada uno y bueno eh, se hace bastante ágil, bastante entretenida, así que y lo que nosotros siempre pedimos, los que vienen mañana los ternados ya ganaron. Están de hecho están representando a toda una población deportiva, ya sea a través de su club o de su asociación, así que creo que son... Y el hecho de, de que sea uno el ganador es una cosa circunstancial. Lo que nosotros promovemos y queremos que vengan realmente a disfrutar de la fiesta. Para los que no pueden venir va a ser televisado también. Va a ser televisado, este, obviamente por el canal de la cooperativa, también por el canal 3.